referencia a lo que todo mundo conoció el día de ayer, que fue una tragedia ocurrida en los Estados Unidos, en Orlando. Creo que todos estarán enterados del horror que generó un incidente, no un incidente, sino un hecho trágico en la madrugada de ayer domingo en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos. Cuando conocimos de cómo el horror, el terror y la siembra de miedo provocó que hubiese 50 personas que perdieran la vida y más de 50 personas resultaran heridas. En un acto verdaderamente cargado de horror, terror y odio. Desde aquí, como el día de ayer lo expresé a través de diferentes medios, pero hoy quiero aquí públicamente expresar en nombre de México y de su sociedad nuestra mayor solidaridad para con los familiares de las víctimas de este hecho de horror y de terror. Y también solidarizarnos con las personas que lamentablemente resultaron heridas. Este es un hecho que pone de manifiesto cómo cuando las palabras que siembran odio, cuando las palabras que son discriminatorias, solo provocan eventualmente violencia. Este hecho se marca precisamente por la violencia desatada ante quizá algo que tuvo en origen expresiones de odio, de discriminación, de fobia hacia ciertas personas. Y lo único que llegaron a generar fue violencia. Y ahí está el resultado, trágico y lamentable, que el mundo entero condena, que nuestro país expresa la más amplia condena y mayor repudio. Porque no es esto lo que deseamos ver en una sociedad, justamente cuando hemos avanzado tanto en la sociedad mundial y en nuestro país. Esto es lo que debemos de lamentar. He sido informado que lamentablemente en este trágico hecho perdieron la vida 3 personas de origen mexicano. Uno más está herido, pero que está en condiciones estables. A través de la Cancillería estaremos informando y además de que estamos prestando todo el auxilio y toda ayuda posible a los familiares de las personas que resultaron, que perdieron la vida o que resultaron eventualmente lesionadas. A través de nuestro consulado estamos prestando todo el apoyo y auxilio que se requiera. Pero lo que debe dejar este lamentable hecho es la condena precisamente a aquellas expresiones que solo dividen, que generan confrontación y que provocan violencia, como este hecho tan trágico ocurrido en Orlando. Desde México, nuestra mayor solidaridad para con el pueblo de los Estados Unidos. IM Noticias.